Miren, hoy voy a preparar una birria de chivo. Aquí tengo 4 libras de chivo, o son 2 kilos. Voy a usar 16 chiles guajillos. Le voy a poner también 15 dientes de ajo, 3 hojas de laurel, una cucharita de comino, media cucharita de tomillo, 5 clavitos de olor, una media cucharita de orégano, una media cucharita de jengibre, le voy a poner una cucharada de sal y unas 12 a 14 pimientas. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer, voy a poner a cocer los chiles para luego licuarlos con todo esto. Bueno, miren, aquí ya puse los chiles guajillos a cocer. Les voy a dar una hervidita nada más. Esta birria la voy a hacer en una olla eléctrica, pero la voy a dejar sazonando como unas 10 horas, porque ahorita son como las 12 y la voy a poner a las 10 de la noche para que esté lista a las 8 de la mañana. Se va a cocer bien despacito. Bueno, mira, ya le di una hervida de unos 3 minutos a los chiles. Los vamos a pasar a la licuadora. No les había dicho que voy a usar también vinagre del blanco. Le voy a poner media taza también. Bueno, aquí está la media taza de vinagre. Están todos los ajos. Se le pone mucho ajo porque esta carne ya ve que tiene su aromita para que no huela nada feo la carne. Están las pimientas. Las hojas de laurel se las voy a poner ya cuando esté la salsa en la carne. Antes la sal. Esta es una cucharada de sal. Luego lo voy a probar a ver si está bien así. Y una media cucharita de jengibre. Bueno, con la sal sí está bien, estuvo suficiente. Fue suficiente. Le vamos a revolver todo el chile con la carne. Le voy a poner una poquita de agua. Bueno, la voy a tapar, la voy a poner en el refrigerador. Ahorita son las 12 y media. Hasta las 10 de la noche la paso a la olla eléctrica.
Pues miren, ahorita ya son casi las 10:30 de la noche. Ya voy a poner los pedazos de la carne. Ya la dejé como unas 10 horas sazonándose. Le estuve dando vueltas durante todo este tiempo. La estuve revolviendo para que se impregnara bien el molito. El resto de lo que sobra también. Bueno, la voy a poner a temperatura alta por una hora, hora y media, y de ratito vengo a bajarle a temperatura baja. Casi todas las horas va a estar a temperatura baja, nada más ahorita al principio lo voy a poner una hora y media o dos, temperatura alta, y todo el resto de unas 8 horas va a estar bajita. Buenos días. Miren, ya salió mi birria. Estuvo lista en 6 horas y media. Bueno, entonces miren, ahorita la voy a sacar en un plato para mostrárselas. Está bien suavecita, se deshace en los dedos. Ahorita la voy a poner en un plato. Pues miren, aquí tengo ya mi plato. Ahí está la carne, y luego si le ponemos un poquito de caldito. Seis horas y media a temperatura bien bajita. Hay un adornito. Y listo para almorzar un domingo en la mañana. Bueno, pues ahí las dejo. Adiós.